Bueno, amigos, como ustedes ya saben que Baby Dodge está haciendo noticias en toda parte, está haciendo trending, como lo más trade que se está haciendo en las últimas 24 horas. O sea que Baby Doge está aquí para quedarse. Como ustedes ya saben, aquí pues han estado compartiendo también las noticias, ya que. Baby Doge va a estar listado también bien pronto en otro nuevo exchange. Aquí estamos viendo a Sito y X, Que aquí ellos también compartieron. Ellos que están, están ansiosos para anunciarnos que Baby Doge se estará listándose en este exchange para finales de este mes, amigos. Así que Baby Doge going to the Rocky. O sea que se va hacia la luna. Rocky. Que se va a agarrar ese Rocket. Y se va a ir hacia la Luna. Hasta donde uno pueda llegar la moneda. Así que hay que seguir deteniendo la moneda. Amigos. Y lo más importante de, de, de la moneda es que ahorita pues estamos viendo un porcentaje de 2.47% con el precio de 16.61. Tuvo una mínima también de 15.87, pero no está nada mal. Estamos viendo también que el volumen, el volumen ha estado subiendo un 11% con un volumen de Con 5.1 millones de dólares amigos. Así que hay volumen. La, las personas están aprovechando a incrementar más su posición o a seguir a comprándola, a comprándola, ya que... Esperamos esa subida también de BB 2 para este año. Aquí estamos viendo el market cap también con 191 millones. El market cap totalmente diluido de 697 millones de dólares. Ya viendo aquí, aquí las gráficas, pues estamos viendo que nos hemos mantenido en, en verde y también estuvimos aquí en la baja con un poquito de 1588 las últimas 24 horas, pero no está nada mal. Ya comparándolo con un mes, la moneda ha estado subiendo desde que tuvimos una baja que fue de 118. 7 que fue ya el en el mes del año pasado el mes pasado el 26 del mes pasado que tuvo esa baja que muchas las personas aprovecharon a incrementar esa posición si tú todavía tienes esta posición ahorita o te montates aquí en este barco miren ahorita estás de ganancia porque el precio ha estado subiendo tuvimos una alta también que llegamos aquí como a 1777 que es una de las máximas en sus últimos en el último mes ya hace tres meses pues la moneda estaba también en diferentes posiciones miren Aquí teníamos también esta posición que aquí agarró un cero más con otro cero más, aumentándolo a 9, 8, 7, pero otro cero más. este era una buena posición para incrementar más monedas. Si, ta, si, tu, si tu sueño era, mejor dicho, incrementar un trillón de monedas, aquí este precio estaba más barato. Una alta que llegó casi hasta los 2, 1, 3, 2, rompiendo otra vez ese 0, volvió abajo. O sea que se ha mantenido todavía hacia arriba y abajo, pero en esta misma situación. Ya desde todo el tiempo desde que se lanzó la moneda, pues vimos que hemos tenido una máxima que llegó hasta los 6, 2, 2, 6. O sea. Ocho ceros con, con seis, dos, dos, seis. Todavía tenemos que pasar esa máxima. Y rumbolar Seguir, romper un cero o dos ceros. Con todos esos listados vienen, que vienen, mejor dicho, con la moneda. Ya hoy día si tú quieres agarrar un trillón de moneda. Pues ya sería un, una cantidad ya más o menos entre unos mil dólares. $1,500, dólares, por ejemplo. Serían hasta ahorita unos... 899 billones. Todavía no llegas al trillón. Dos mil dólares ya mil dólares ya serían ya 1.1 trillones de monedas que uno podría adquirir con $2,000 dólares Pero $2,000 dólares ya es una cantidad más elevada Hay muchas las personas que no tenemos esa cantidad a la mano Especialmente como está ahorita la situación no tenemos esa cantidad Pero si tu valor a la moneda ahorita mismo es de $500 dólares Entonces estás deteniendo entre unos $299 billones dólares de monedas que no está nada mal todavía esa cantidad es bien buena si sigues deteniendo al momento que rompa dos ceros llega tan siquiera al precio de cinco ceros con uno o sea quiere ser que, que rompería más o menos unos dos ceros más y se quedaría aquí con uno subiría el precio romper esos tres ceros y quedarse con cinco ceros con uno ese es el sueño que todo el mundo quiere muchas personas se estarían haciendo millonarios y ricos al momento que llegara a ese precio pero ahí tú vas a decidir si vas a vender una parte o solamente un 10% dependiendo lo que tú necesites en ese momento. No es necesario que vendas todo. Si lo quieres vender, todo, pues lo puedes hacer. Esa ya es una decisión única. Y que tú tienes que hacer por medio de tu interés y también de tu beneficio. Así que vamos a estar esperando, amigos. Que Baby Doge tiene muchísimas noticias. Y todavía estamos esperando también el Baby Dodge Swap. Que viene ya bien pronto. Que supuestamente lo que he estado escuchando ahí. Que es una grande competencia que le va a estar haciendo a Panque Swap. Así que vamos a ver que ojalá. Que eso, eso funcione bien, bien, porque así voy hasta a poder adquirir más monedas y pagando menos gas fee, ya que el porcentaje del gas fee de Baby Dash sería menos al que tiene ahorita Swap porque PancakeSwap es el más barato ahorita mismo, el que yo estoy utilizando al comprar monedas en Trust Wallet. Pero si eso funciona, tal vez me cambie y esté utilizando Baby Dash Swap para ver y agarrar más monedas también por el precio que uno esté comprando. Así que vamos a estar pendientes, amigos, pero lo más importante es de que se están. Estando también más monedas y Binance Viene también por ahí De todos modos amigos, nos vemos pronto como siempre aquí Pico Carabeo See you soon, guys